Filtran documentos del 11M en Madrid que implican al PSOE, culpan a Zapatero y salpican a Sánchez. La pregunta del millón. Señor Requena, hay tres grandes beneficiados en este atentado. Tres grandes beneficiados. Por un lado, el Partido Socialista, que no, Zapatero no iba a ganar las elecciones ni en sueños. De hecho, la palabra más inteligente que había dicho Zapatero la oposición era el agua del río al mar y del mar al río, en contra del plan ideológico. Zapatero era un cero, iba a perder esas elecciones, sin embargo las gana después de manipular un atentado. España cambia directamente sus relaciones con Marruecos. De tener a Marruecos a raya, se convierte en un títere hasta el punto, como estaba diciendo el señor Elena Baja, que hemos cedido el Sáhara. Bueno, si Marruecos dice que quitemos la unidad de élite de antidroga, el señor Marlaska la quita, idem de idem. Y luego de estar a Francia tratándoles de tú a tú y de tener una situación privilegiada en Europa con el Tratado de Niza, pues pasamos a ser un país directamente que sigue como borrego lo que dice Francia y Alemania. Bueno, pues es así, lo estamos viendo no solamente en el pasado, sino la sombra del ciprés es alargada y de la muerte de España que simbolizan los cipreses llega a algunas consecuencias. Lo estamos viendo en la política energética, como en España Calviño y Teresa Rivera han sido contrarias a la energía nuclear y se ha granjeado el apoyo de Alemania y de Francia, la nominación de o la designación de Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones, y lo primero que ha hecho es una declaración en el que el Banco Europeo de Inversiones servirá para financiar las nucleares francesas y el gas alemán. O sea, es así. Estamos viendo cómo se han tomado las interconexiones eléctricas entre España y Francia, no avanzan al ritmo que deberían de avanzar, básicamente porque a Francia no le interesa. Pero al no le interesarle a Francia, se da orden de que en España tampoco interesa y no avanza. Hemos cambiado tres veces el gasoducto Midcat, que tiene relaciones y conexiones perfectamente con Rusia, Cataluña y Francia. Y si no tenemos un gasoducto a falta de unos pocos de kilómetros para cruzar España y Francia y habernos hecho independientes energéticamente y ser España el suministrador del sur del gas de Europa para el centro de Europa, ha sido porque Francia no ha querido. Y hemos visto cómo las pésimas relaciones exteriores de España con Marruecos nos han cerrado un gasoducto porque no hemos sido capaces de defender esa autonomía estratégica en términos energéticos. Vamos más rápido porque queda muy... Perdón, pero es que esas son consecuencias del pasado, que efectivamente de dejar a raya a Marruecos a ser, pues... Súbditos, no quería decir esa palabra, me resulta fuerte, pero es que es así, estamos a la orden de lo que nos dicen nuestros vecinos del norte y del sur. Viendo quién se benefició de lo sucedido el 11 de marzo y viendo los cambios internos y externos de España, se puede explicar... ¿Qué motivó que sucediera lo que sucedió? ¿Y qué motivó? ¿A quién le interesaba que esto sucediera? Los que se han beneficiado del suceso en sí, de lo que sucedió políticamente, tanto desde un plano interno como externo. El culpable está detrás de quien beneficia todo, ¿no? Siempre se suele decir eso. Esa es la palabra de Miñón. Claro. ¿Eso qué es? O sea, ¿usted también cree que el beneficiario es el culpable? Hombre, suele ser así en las películas, ¿no? Pero sí, cui bono, sí, efectivamente. Nuestra posición estratégica en el mundo cambió. Cambió y España ahora mismo parece un súbdito del rey de Marruecos, con un presidente del gobierno que mira por los intereses de Marruecos y no mira por los intereses de los españoles, y así lo hacen también sus ministros. Entonces, yo, después de ver lo que le ha ocurrido a España durante tanto tiempo, cada vez que hemos sacado la cabeza y hemos intentado tener una posición, aquella posición que nos correspondía a España por estar donde estábamos en Europa, pues vemos que pasa una tragedia y queda todo truncado. El resultado de aquel día fueron muchísimos muertos, muchos mutilados y un cambio radical en el rumbo de España. Ahora España vive mucho peor de lo que vivía hace 20 años. Yo creo que en aquel momento todo pintaba bien. Parecía que
que íbamos a tener ese lugar en el mundo que nos correspondía y quedó todo truncado, no solamente la vida de aquellos que murieron, sino la vida de los españoles. Y vuelvo a repetir, España lo que no puede hacer es mantener esa pasividad frente a una mentira tan grande como fue la del 11M, no solamente por aquellas víctimas, sino también por los propios españoles. Habrá que luchar y yo creo que hay que exigir a aquellos que estaban y a este gobierno infame que tenemos ahora mismo que las cosas no continúen con la misma senda y no dejarles en ningún caso que sigan con la misma mentira, que siguen una y otra vez todos los medios de comunicación, incluido el Partido Socialista, contando las mismas mentiras de aquel nefasto día 11M. Pues